cruzar la frontera huyendo hacia Francia, donde nace mi mamá, en Grenoble, huir de ahí a México en barco. Eso por una parte. Y por otra parte, mi papá, que nace en el mismo pueblo que acá mi amiga, en Puerto Armuelles. Luego se va a estudiar la Universidad de México, los años 50, luego la Revolución Cubana, todos los cambios. Y la familia montada en el barco La travesía. de nuevas travesías, ¿no? Luego, entonces, para mí, vida, familia, amores, política, historia, es una misma cosa. Yo no puedo desligar una de O sea, otra. no, tú mantienes entonces esa combinación, o sea, como política es todo, música igual, es como una manera de transmitir Así es, ideas, así es. pensamientos. Y como en todo, uno puede hacer política bien o mal. Tenemos muchos ejemplos de cómo se hace mal por acá. Lastimosamente. Y en música, exactamente lo mismo. Volvemos a tú mencionabas antes los shows estos de Quiero ser cantante. Y entonces hay Bueno, mucha música mala y ya que lo también. mencionas, ¿te gusta la música comercial de hoy? O sea, ¿tú qué opinión tienes acerca de Ahí la música? volvemos a lo mismo. Hay música comercial buenísima. Hay música clásica muy mala, hay folclore genial y hay cosas de tradición popular que a mí no me gustan. Entonces, la cuestión es no si es clásico o popular, si es estudiado o no, sino si se hace con talento y se hace con el corazón. Yo creo que básicamente es eso. Ahora yo mira, ¿consideras tú que es muy difícil ser artista? O sea, es muy complicado el tema este de la fama, el placer. O sea, ¿cómo tú ves el tema de ser un artista? Tú que has Sí, vivido tanto acerca de es eso, ¿no? un largo recorrido para encontrarse con verdades. Si tienes cosas que, si tienes el manager y desde un principio estás enfocado en esto, tal vez no es tan difícil. Pero en mi caso, es un poco de andar y andar, navegando sin creérmelo mucho, porque cuando me fui de Panamá, Tema para una canción, Por eso lo digo, a ver si me sacan ¿verdad? otra No, pero como esa. ustedes tienen una química muy interesante. O sea, ¿qué proyectos tienen ahora mismo? No sé si individual o juntos, no sé qué proyectos tienen que de repente valdría la pena que la gente conozca. Bueno, por lo pronto yo estoy empezando a trabajar junto con mi hermano y colega Luis Tomás, que es el director musical del grupo Tuira y coarreglista de esta canción de Como Bien de Amor. Estamos empezando a trabajar en el sexto disco del grupo Tuira. Como los tiempos están malos, ya veremos cómo acaba de sufragarse el proyecto. La parte difícil de Sí, ser pero artista y estaremos en productor. proceso de producción porque afortunadamente sobran las canciones y las ganas de cantar. Hay como treinta y Bellísimo. pico de temas en lista de espera. Y yo quisiera hablar además con los amigos de Transparencia Internacional y con todo el equipo humano fabuloso que colaboró, que promovió, que hizo posible esta campaña, para incluir Como Bien de Amor como una de las naves insignias del nuevo disco El Tour y por supuesto invitar a mi pasera Yomira a cantar conmigo. ¿Y qué los motivó a ustedes a unirse a este movimiento Juego Limpio Panamá? Esto es un movimiento, ¿no? Es una campaña realmente de Transparencia Internacional, capítulo Panamá, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana también está participando aquí, que es el capítulo panameño de Transparencia Internacional. ¿Qué los motivó a ustedes a entrar en esto de Juego Limpio? Bueno, yo fui invitada una vez que ya, yo llegué como con el tapete ya a la mesa servida. De entrada, sin escucharlo, sentí como una fuerte emoción, sabiendo que bueno, por la situación que vive el país, es importante saber, me sentí bien de saber que había gente con las mismas inquietudes que yo, y este sentimiento un poco de desahucio, no sé, puede que suene un poco fuerte, pero esta sensación de que no sabes qué va a pasar, tristeza, pues una nostalgia de las buenas maneras, de las cortesías. Eso me empezó a sentir mal y que nos estemos acostumbrando a vivir con la corrupción normal. Yo viví en México muchísimos años y yo sé lo que eso causa y ocasiona y vaya que lo sé muy bien por muchas cosas que viví, aprendí
Y una vez que pasas por Europa y luego regresas a tu tierra, me sentí muy incómoda y me he sentido muy incómoda. Entonces, me parece muy lindo y muy justo que este proyecto sea musical, con una responsabilidad social muy grande. Y estoy muy, yo siempre fui fan de Rómulo, de sus canciones. Bueno, adoro todo lo que ha hecho Rubén y todos los grandes que nos han representado internacionalmente. Y por supuesto que este es un proyecto que creo que, independientemente de otros que no se han hecho y de otros que, de los que me sacaron o de los que nunca me han invitado, yo creo que caí en blandito para decirle a Panamá: juega limpio, Panamá, porque si no, vaya. Rómulo, y dime algo. Así, esa misma emoción que he sentido yo, mira, ¿tú piensas que esa emoción puede hacer que la gente, a través de la música, cambie su forma de pensar con este tema del juega vivo, la corrupción? ¿Tú piensas que a través de la música podemos llegarle a la gente, sobre todo a los jóvenes? Yo creo que sí. Mira, yo llegué a Panamá a vivir con 18 años, en el año 77. Había dictadura o dicta blanda, como la quiera interpretar, pero la situación social, moral, era, yo creo que absolutamente diferente. Eran unos tiempos de construcción de sueños, a favor o en contra de el plebiscito por los tratados, la ratificación o no de los tratados, de grandes obras públicas, de manifestaciones a favor y en contra. ¿Cómo lo comparas con el hoy? El Panamá que está, bueno, próximo a las elecciones. Mi abuela y mi papá y la gente de ambas generaciones me dice una cosa que suena terrible, que nunca le recordaba tanto este momento. Que lo más parecido que encontraba en este momento son los meses previos al golpe de Estado del 68. Wow. Sí, está muy el bien. Nivel de confrontación, de desacreditación, de sacatabla, de falta de respeto, de injerencia en la vida privada de las personas, de ataque a la familia de gratis. No podemos, o sea este espiral de corrupción, de violencia verbal, de gallos tapados, no puede seguir creciendo ad infinitum. Nos está llevando a un lugar totalmente... Nos está equivocado. Llevando a un lugar muy feo. Yo sigo creyendo que en este país subyacen raíces y emociones y tradiciones muy buenas, que este es un país de paz, que este es un país de gente buena. Y tenemos que quitarnos la miasma que no ha empezado a caer o que lleva cayéndonos encima desde los 80, desde la década perdida, y todo lo que progresivamente ha ido haciendo que nos olvidemos de quiénes somos nosotros mismos, de cuáles son nuestras tareas, de que la vaina no era solamente recuperar el canal, sino hacer los beneficios de todos. Bueno, y por lo que te escucho, entonces, asumo que de ahí viene toda la inspiración para la letra que escribiste. Por supuesto, me llama la gente de Transparencia Internacional, Capítulo Panamá. Por supuesto que de una les digo que sí. Y sabiendo además que se vinculaban a este proyecto, no como una campaña publicitaria normal y tradicional, sino que se estaban buscando artistas de renombrada trayectoria, no solo estética y artística en frío, sino también de quilates morales, como Abner Benaín en el video, como Bruca Alfaro, que es uno de los artistas plásticos panameños, los que yo más admiro. Cuando de una vez se dijo que sí, que Yomira era la persona para cantarlo, yo dije, yo me apunto, yo voy ahí. Yomira, y dime algo, habiendo escuchado a Rómulo, ¿tú qué mensaje le das a la gente? O sea, fuera de lo que cantas en esta canción, la letra que escribe Rómulo, ¿qué mensaje tú le das a la juventud? Tenemos este problema del juega vivo que es tan... Y como dice Rómulo, va creciendo y va creciendo y va creciendo y pareciera que no tuviera un fin. ¿Qué último mensaje tú le dirías a la gente, a los jóvenes sobre todo, sobre este tema tan, tan complicado y que nos pareciera no tener fin? Es muy difícil para los jóvenes, realmente lo admito, que con tanta dispersión puedan escoger, pero yo apelo siempre a lo que acabas de decir, que tenemos en nuestras raíces muy profundas una bondad, una generosidad y un apego también
por las cosas simples. Mi hijo es muy pequeño aún, ya como entrando en la edad de la razón, del razonamiento y todo. Y yo veo como él evoluciona con buenos ejemplos, uh-huh. y con no tan buenos, porque tampoco somos perfectos los padres, algunos. Entonces, yo lo que le puedo decir a los chicos es que miren al fondo de sí mismos, porque ahí, en ese gran corazón que tenemos, que es panameño o que de cualquier parte del mundo, porque aquí también estamos convergiendo muchas razas, muchos compatriotas de otros países que han adoptado esta tierra para vivir mejor, para sentirse libres, hay que buscar ahí adentro. Yo digo que lo más importante es que busques adentro de tu alma, que es donde están los mejores valores y los mejores sentimientos. Eso no nos va a defraudar jamás, porque sabemos quién nos habla. Claro, y eso que mencionas, obviamente, eso que tenemos aquí adentro, amor. Es el amor. Y así, y precisamente. Las cosas buenas. Y precisamente así se llama la canción, Como bien de amor. ¿Qué tal si nos regalan esa pieza musical para que la gente que no conoce del movimiento Juego Limpio y que no conoce la canción pueda escucharla, pueda verlos a ustedes cantar esta tan bonita canción? Regresamos después del cambio y Yomira y Rómulo nos van a regalar esta bella canción para ustedes. ¿Sabes cómo dice? Juego Limpio Panamá. Muy bien. Ese ratoncito de cualquier malla, sale un ratón, oye, de cualquier malla, y se fue volando ese ratoncito. Ya volvemos.